Muy buenas noches, amigos fanáticos de nuestro voleibol superior femenino. Le damos la bienvenida a otra jornada más de nuestro tan amado y apasionado deporte, el voleibol, directamente desde la capital del deporte de Puerto Rico, Guaynabo City, desde el legendario y mítico Coliseo Mario Quijote Morales. Mi nombre es Cristian Vargas, me acompaña como siempre nuestro comentarista oficial Heriberto Rosario. Muy buenas noches, Heriberto. Buenas noches, Cristian. ¿Cómo te encuentras esta noche? Segunda noche consecutiva aquí en el Quijote. Así mismo, en cinco días, cuatro partidos. Nosotros estamos bien. Las jugadoras deben estar algo tocadas, pero llenas, llenas de pasión luego de ese juegazo que tuvimos anoche, Heriberto. Sí, lo que sí le aseguramos a todos los... Fanáticos de las Mets de Guaynabo y de Bolívar en general. También le damos la bienvenida a los que se han conectado de las Pinking de Corozal mediante la plataforma de R1 Live. Le damos, pero sí, lo que le podemos asegurar es que va a haber buen partido de voleibol aquí esta noche en El Quijote. Así mismo, Heriberto, hablando un poquito del standing. En el standing, nuestras Mets de Guaynabo han ido. Prácticamente acercándose a esa quinta posición, posición que todavía no han logrado, pero estamos a una victoria de desbancar a las palencianas de Junco. Correcto, correcto. Con los tres puntos que sumamos anoche contra la ateniencias de Manatí, oye, se cocotaron todos los pronósticos. Las daban a la ateniencias de Manatí, no es para menos, pero obviamente, sin la ausencia, yo creo que la ausencia de Haley Bush y de Karina Ocasio eh, inspiró al resto de la integrantes de la media de Guainabo. Y como ya comentaste, Cristian, estamos a ley de un pasito de alcanzar a las Valencianas de Junco, que también juegan esta noche. Así mismo, Heriberto, con todo y eso, Manatí se mantiene en el tope de la liga, a pesar de la derrota. Ayer contra nuestra metropolitana. Eso quiere decir que no fue contra cualquiera. Pues sigue siendo las líderes del torneo y ya Guainabo las despachó y las pudo haber despachado en tres. Luego de ese tercer parcial no apto para Cardiago. terminó 29 a 27. Y con todo y eso, las muchachas no se amilanaron, sacaron cría y las despacharon en cuatro sets. Ciertamente, mira, recibió un mensaje. Eh, por medio de WhatsApp de un amigo que siempre está pendiente a los resultados y me preguntó qué pasó, qué hicieron las Guaynabo y yo, yo le dije, bueno, lo que comentamos en la antesala, ellos no permitieron que un juego defensivo de las ateniense de Corozal le hiciera quitar su ritmo de juego. Y yo le dije acá en broma, mira, se comieron, se, se tragaron a las ateniense de Manatí, en lo que es el juego de defensivo. Y obviamente ese mismo juego defensivo se espera que tengan contra la bicampeona. Pinking de Corozal esta noche aquí en El Quijote. Así mismo, si hablamos de las mejores jugadoras en ese partido de ayer de nuestras metropolitanas, tuvimos a Fefa Rivera. Fefa Rivera tuvo un juego de 21 puntos. Es la jugadora del partido. Háblanos de eso un poco, Heriberto. Sí, fue un gran juego de, de Stephanie Rivera. Eh, como bien comentaste, 21 puntos, eh, 14 defensa y 17 pases. Realmente. Eh, como ya comentó en la entrevista, ¿verdad? Eh, eh, la ausencia de Karina y de Haley Bush no fue impedimento, ya se fajaron y ahí está y ahí está el resultado. De hecho, vamos a aprovechar este momento para que ustedes también puedan escuchar las expresiones de la Fefa Rivera luego de la victoria anoche precisamente aquí en el Quijote. Y estamos acá de regreso con la héroe, la MVP del partido Fefa Rivera. Fefa, estuviste fenomenal hoy jugando defensa, jugando a la ofensiva cuando las millas cuesta y terminaste la noche con 20 puntos. Y le arrebataron los tres puntos a las que están de líder del torneo. Sí, este, me siento muy orgullosa de mi equipo, porque pues, además de que tenemos dos pajas de Kaila. Eh, Hailey y Karina, pues pudimos lograr la victoria. Y esa es una victoria muy importante porque estamos abajo en el score, en la tabla. Pero sé que vamos a seguir trabajando y sé que tenemos un buen grupo. Se ponen a solo dos puntos de la quinta posición, buscando escalar posiciones. Como tú bien dices, un equipo que quizás no ha empezado de la mejor manera, pero te has integrado al equipo tarde en la temporada ahora y te ha... parece como si estás desde el día uno. <laughs> sí, sí, este, empezó un poco lento, pero. He cogido ritmo, me ha acoplado con las colocadoras, con el equipo, y pues se vio el resultado hoy. En ese tercer parcial, cuando tuvieron a ley de un punto en tres ocasiones, verdad, cómo era la parte anímica de ustedes, verdad, cómo no se dejaron caer, cuál era el mensaje del dirigente o entre ustedes mismas. Bueno, pues, este, mucha disciplina en la defensa, eso es lo que nos dijo mieles. Este, le daba tips a, cada vez a mis jugadoras, a mis compañeras. Este y pues, sé que con eso ellas iban a trabajar, no iban a dejar picar un balón. Un mensaje a la fanaticada que estuvo en sintonía con nosotros. Eh, gracias por estar en la transmisión y espero que vengan otro, eh, en el próximo juego que es mañana. Así mismo, en Mañana, ahí lo escucharon de parte de Pepa Rivera, tienen que venir a darse cita, así que estás en sintonía con nosotros. Agradecido, Pepa, por tu tiempo y a celebrar. Así gracias a ustedes y sí, a celebrar. Oye, lo más que caracteriza a esta jugadora es que a pesar de jugar, si lo muestra, que es en la cancha su humildad y su carácter humano. Sí, parece como si no hubiera jugado ni un parcial, estaba precio, obviamente. Eh, Fefa. Y obviamente esta noche pues se necesita nuevamente ese mismo juego defensivo de parte de ella. Vamos a los numeritos, ¿verdad? Me comentaste que vamos a, lo, a los numeritos en cuestión de la puntuación contra la ateniense de Manatí. Sí mismo, ahí veíamos que Keila Swanson en su debut en el Quijote tuvo un gran partido. Y cuando las millas cuentan, porque realmente fue en las postrimerías del juego donde ella empezó a marcar la diferencia en la malla, en ambos lados de la malla. Sí, me gustó mucho el, el juego de Swanson porque no solamente ella bloquea, ella es líder en la cancha. Y eso es algo, hasta cuando ella está fuera de la cancha, de hecho uno de los parciales, ella estaba fuera del cuadro regular y ella las esperó ahí a mitad de la malla para saludar a sus compañeras. O sea que eso es un plus para lo que es el liderato dentro de la cancha en un equipo. Ella hizo 18 puntos, 15 en ataque, como ven en pantalla, dos en bloqueo y uno en servicio directo. Y le siguió... Bueno, Stephanie Rivera fue la mejor del partido con 21 y se añadió se a añadió la ofensiva Norian o Noris Ceballo, ¿verdad? Es el, el apodo, que, el, el nombre que le gusta que le digan a ella. Así que Noris Ceballo hizo 11 puntos, atacando fuerte por la posición 2 y sirviendo con mucha determinación. Que no pase desapercibido que Lechner Hernández, que tuvo 6 puntos, pero tuvo 22 defensa. En ese partido, incluyendo un ace en esos seis puntos y las 36 asistencias y 13 defensa de Sabana Bac. Correcto, correcto. Así que en los parciales, como ven en pantalla, fue 25-23, 22-25, eh, 25-22, más bien 29-27. se estuvimos a ley de llevárnoslos también, pero se nos escapó y 25-21. Lo que no se escaparon fueron los tres puntos, de Heriberto, y, y hoy, si las metropolitanas logran despachar a las Pinkins de Colosal se llevan esos tres puntos y escalan a la quinta posición. Este equipo de Guaynabo sin duda alguna ha ido de menos a más debido a la, a la integración de la nueva refuerzo Swanson. Hubo cambios en el cuerpo técnico. José Miel, el experimentado dirigente, trae también como uno de sus asistentes Enrique Escalante que hemos visto que ha sido muy vocal con las muchachas. En cada timeout las muchachas responden, pero en cada punto eh, Escalante y Miel van hablando con las muchachas, a, ajustando detalles que ellos creen que pueden funcionar para el equipo, y al momento estamos viendo un equipo distinto de lo que vimos en la primera semana. Correctamente. Entonces te iba a comentar. El estado anímico de la jugadora es totalmente diferente a los primeros partidos, ¿no? Que pudimos ver de las media de, la de Pero antes de irnos a la pausa comercial, queremos reseñar eh, lo que la última actuación de las bicampeonas, de las Pinkins de Corozal, si podemos ver ahí en pantalla. Ellas tuvieron una victoria, pero bastante apretada, por así decirlo. Contra las changas de Naranjito, que están en el sótano, pero no se quitan. Y pasaron el Niagara en bicicleta en el quinto parcial, pero se llevaron ese partido con un quinto parcial 15 a 9, cuando ese parcial creo que lo estaba ganando Naranjito 7 a 4, y no vinieron a pedir tiempo hasta que se puso 9 a 7. Eso creó un poquito de, de disgusto, de disgusto en cuestión de lo que es los fanáticos en las redes. Y ahí vemos en pantalla los diferentes. Eh, puntos que eh, tuvieron las bicampeonas, las Pinkins de Corazal, llevando la ofensiva Isabela Bergman con 17 puntos. Le siguió Emma Clotiel con 15 Charlie Félix, 17 puntos también. Tuvieron cuatro jugadores en doble Dali Santana. Así mismo, específicamente, Isabela Bergman y Emma Clotier, que son dos refuerzos, se apuntaron. 12 bloqueos entre esas cuatro manos solamente. 7 para Isabela Bergman, 5 para Emma Clotilde. Esto es un equipo con mucho poderío en la defensa en la malla que va a haber que hacer unos ajustes al menos en ese ataque. Buscar la manera de que eso no afecte el ataque de la Mets de Guaidó. Sí, es un equipo que se ha ido acoplando poco a poco a, a través de la temporada. El que se le añada la plantilla a Dali Santana, pues obviamente... Refuerza bastante lo que es esa posición 4 en ataque. Así que como comentamos, se espera un buen partido esta noche aquí en el Quijote. Así que gracias por haberse conectado y si está cerca, por ahí, alrededor del Quijote Morales, llega a la cancha. Aproveche. Exacto, porque va a haber buen Bolívar. Así que vamos a una corta pausa, lo que queda, queda apenas un poco más de un minuto, y regresamos con el inicio de lo que será el segundo partido corrido, un back-to-back, -back, esta vez contra la pi campeona Pinkin de Corozal. el incentivo con más Power. Placas gratis para tu hogar. Hasta 30 mil dólares. Solicita tu incentivo con Power ya. Te visitamos y cotizamos en 24 horas. Toma control de tu energía con Power Solar. Llama a 787-331-1000. El problema grande que nosotros tenemos es la situación de la luz, porque la luz aquí se va mucho, se va todos los días. Y lamentablemente mi esposa pues, tiene una condición, porque ella tiene que estar 24 horas en aire acondicionado, y eso era mi preocupación. Honestamente, estoy muy, muy agradecido porque ellos me llevaron de la mano, y ya gracias a Dios y gracias a Power Solar y a Nueva Energía que nos aprobaron el proyecto, pues tenemos ya nuestras. 10 placas solares, nuestro equipo solar, nos sentimos tranquilos, en paz, y sé que puedo dormir tranquilo, no se va a ir la luz, y vamos a tener esa compañía que nos da el power, el power solar. Te regreso acá, al Coliseo Mario Quijote Morales, en Guaynabo, esperando por quiénes serán las seis jugadoras que van a estar iniciando. Por el equipo metropolitano todavía contamos con la baja de Karino Casio por la lesión en uno de sus talones. Y Hailey Bush tampoco estará activa hoy, pero pronto estará de vuelta con el equipo. Ahí la vemos en el banco dando el apoyo, que eso también es muy importante. Heriberto, jugadora que ha demostrado ser una líder en cancha y ahora que le toca estar fuera, lo sigue siendo. Exacto. Así que lo que resta decirle, amigos de las MET de Guaynabo, es que estén pendientes le dejamos espacio a la gerencia de la AMB de Guaynabo que nos informen sobre ¿verdad? la situación tanto de Karina cuando regresan a juego, como de Hailey Bush y es apoyar al equipo, ¿verdad? apoyar a la, cada una del, del equipo para que podamos seguir sumando puntos y victorias en rumbo a la postemporada Asimismo, árbitro principal esta noche será Marisela Candelaria árbitro auxiliar José Guzmán y los árbitros de línea, Raymond Rodríguez y Jason Cordero. Las seis que van a estar iniciando por las Pinking de Corozal estarán Dali Santana, Isabela Bergman, Juliana Askew, que es su colocadora, Emma Clotier, que es su otra refuerzo, Saraí Álvarez. Y la número seis, jean lee Félix, su líbero, Carelis Otero. Sí, pero en el lado de las de Guaynabo está Kailan Swanson. Stephanie Rivera, vemos a Legna Hernández también junto a Norian Ceballos, a Naya Gross y a Savannah Bach. La libero obviamente Camila Cobas, la novata del equipo. Eh, no hay sorpresa entonces en ese cuadro titular son las mismas que comenzaron ayer. Sí, obviamente se merecen estar ahí en, en cancha. Sacaron una gran victoria anoche. Así que buscamos llevarnos a salir bien, ¿verdad? De forma perfecta este back-to-back. -back. Buscando esa quinta posición y a su vez seguir escalando en ese standing que ya ustedes vieron que las Mets, desde que salieron del sótano, van para arriba. Ya derrotaron a las atenienses, van a buscar derrotar a las bicampeonas. thinking de Corozal Y aquí va el juego. El primer servicio es bueno para Sabanavac. En la colocación van a tener que vender. No pudieron hacer el ajuste las Pinking. O ahora de atacar para las Metropolitanas. Iban por el centro con Swanson. Le va a tirar Saraí Álvarez. Aparecía Cobas levantando el balón en zona 6. Y va el dink. Es bueno. Bueno para la Pespa Rivera. Donde mismo dejó las cosas ayer. Comienza el partido de hoy. Muy bien. Así que empezamos bien. Con el pie derecho este primer parcial. Aquí en El Quijote. 1 a 0. Y continúa en el servicio Sabana Back. Por las mes de Guaynabo. Sabana, que fue la que terminó el juego con un ace en la noche de ayer. Servía bien una vez más y ahora levantaba a José Mieles, pero él está sin uniforme. Ese balón va afuera, el punto es para las Pinkins. Primer empate del parcial. Ese punto fue para Juliana Askew. Juliana Askew. Bueno, Dali Santana va al servicio. Jugadora experimentada. Y muy importante en la filas de las Pinkin. Levantaba a Legna con problemas, pero el balón está vivo. Van a tener que defender en la malla. Askio en la colocación por la 4, tiraba allí un chorrito Jean-Luc No pasa nada tampoco. Por la 2 en la Fefa Rivera. Buscaba la última pulgada disponible en cancha y le ha quedado pequeña la misma. Primer punto por el rol en ataque para las Mets de Guainabo. El servicio por las Pinkin de Corozal, Dali Santana. Dali Santana sirve flotadito otra vez, causándole problemas en la recepción a las metropolitanas. Nori Ceballos le tiraba tres cuartos y levantaba las Pinkin y van por la dos el ataque de Saraí Álvarez y se van al frente 3 a 1. Segundo punto al hilo para las visitantes, para las bicampeonas Pinkin de Corozal. Sigue en el servicio Dali Santana. Hay que mejorar la recepción. Ha ido sirviendo a diferentes zonas y de todas maneras ha ido causando problemas. A ver a qué zona sirve en estos momentos Dali Santana con su flotadora. Ahora sí, mucho mejor la recepción de Legner Hernández. Va contra las manos Nori Ceballos. Levantan las Pinkin que van por la cuatro. Era Jan Feliz contra las manos. Rompe, monta el remate. Inmediatamente, José Mieles va a pedir tiempo. Cuando están al frente 4 por uno, nosotros pausamos y regresamos en breve. Este es apenas el primer parcial. ¿eh? Manual Office Cleaning Service ofrecemos mantenimiento y limpieza rutinario, lavado de alfombras, mantenimiento de todo tipo de pisos, servicios completos de áreas verdes, recogido de desperdicios sólidos, entre otros. Estamos comprometidos con el ambiente y contamos con el personal capacitado para exceder las expectativas de nuestros clientes. Contamos con más de 40 años de experiencia, calidad y satisfacción garantizada. Para servicios o información llámenos al 787-720-16. 7. Regresamos a la acción, gracias por su sintonía nuevamente. Acá, desde el Quijote Morales, las pinchas de Colosal están saliendo con una buena flotadora de Dali Santana. Sí, apenas no han cometido error en el parcial al momento y dominan de 3-4 a 1. Vuelve con su flotadora, mejor, cada vez mejor la recepción de Guainabo y aún más cuando termina en el remate por el centro, Kayla Swanson. Entra en lo que es la, los numeritos de este partido: la central Swanson y el servicio Fefa Rivera. Fefa, que usualmente sirve en jumper. Aquí lo vemos haciendo su ritual, se toma su tiempo. Va entonces, le pegaba la muerte, levantan las de Corozal y van por lado. Allí estaban las manos de Legna. Otra oportunidad para las Pinkins, remate cruzado, el balón va flotando y picaba adentro. Punto para las Metropolitanas. La vieron flotar, la vieron jugar y la vieron caer. Dire, derechito a la uno fue ese, ese balón luego de la recepción de la Mete o Se acercan a uno. Cuatro por tres y continúan el servicio. Stephanie Rivera. Ese punto es para Camila Cobas. Las pocas veces que vemos que la Ibero se anoten las estadísticas en la parte de los puntos. Levanta la de Corozal por el centro. Inmensa. Isabela Bergman produce su segundo punto de la noche. Muy rápido ese ataque de Isabela. Una jugadora que le pega bien por el, por el carril central, como dice Cristian. Ella, Ella misma, misma va el servicio. Así mismo. <laughs> La número dos Bergman, flotado, largo, largo, larguísimo, la mandó para la pancha. Es el primer error del partido para las Pinking de Corozal y es en servicio. Swanson. Oye, y si acabamos de ver a la central servir, esta que viene a servir ahora es una especialista también en ese departamento. Kayla Swanson con un gran servicio. Disfrutemos de eso. Ahora, como va viajando la Morten, haciéndole el trabajo difícil a las Pinking. Va en la colocación con Feliz. Levantaba a Guaynabo, pero se metía en el medio de la pizarra. No fue que el balón chocaba, es que se metía en el medio de la pizarra. Es el punto número 6 para las Pinkins de Corozal, que Ay, siguen que puedo, que puedo con ventaja de 12 en este primer parcial. 6 por 4. Ah, Álvarez. Tiraba cortito, va por el medio Nayagros, Levantan las pinky en el ataque zaguero. Tiraba un ding Dali Santana. Otra oportunidad para las de Corozal. El remate es cruzado y castiga a jean lee Félix para el punto número 7, a la ley de uno de llevarse el tiempo técnico. Ese es el, el tercer punto para jean Lee Félix, eh, oriunda de la República Dominicana. Así que deben tener por ahí muchos fanáticos pendientes al juego de ella esta noche. Ceballos le tiraba contra las manos milagrosamente, levantan ese valor las Pinkin otra oportunidad para las de Blanco, las de casa el Naya Gross con la lleva de los dedos y produce el punto, chorrito efectivo para Naya Gross Si entran en los numeritos también, la central Naya Gross, oye a pesar de que estamos teniendo inconvenientes en la recepción, estamos ahí en juego a ley de dos puntos solamente y bien, que también la ofensiva se está distribuyendo entre todas las puntas que tienen las metropolitanas. Viene Nori Ceballos al servicio que sirve en Jumper. Le tiraba con fuerza, encontraba la grieta y cobró. seis depósito directo. Bien marcado el servicio directo, ahí lo vemos en repetición. Y continúa ya mismo al servicio, Nori Ceballos, a buscar el empate. Nori Ceballo. El sirve brincado. Lo va a repetir. Vuelve a causarle problemas. Bueno, la recepción de las Pinkins. Tiraban un ding. Allí también estaba Nori. Van por la otra esquina. El es Legna Hernández que tiraba cruzado. Asky. Juan. el remate zaguero para Dalí Santana. Balón va fuera de las líneas. El juego está empate, amigos fanáticos. Y Heriberto. No importa lo que pase. Pase lo que pase. Vamos a un tiempo técnico. Ese fue el segundo punto en el rol que nos dan las Pinkins de Corozal Uno en ataque y uno en servicio. Qué bien se están viendo a las Metropolitanas en este su cuarto partido en cinco días. Ceballos nuevamente con su servicio. Azquia va con el slide para Emma Clotillo y le tiraba por la dos. Y ahora sí, tiempo técnico con ventaja de uno para las Pinking de Corozal. Nosotros pausamos y regresamos en breve. El cariño deja una huella. Vela porque estemos bien. Celebra las nuevas etapas de la vida. El cariño nos mantiene en forma para que no nos perdamos ni un segundo de lo que nos llena de vida. Donde hay cariño, hay salud. Por eso llevamos 40 años cuidando cada etapa de tu vida. En sí es, 40 años de salud completa. San Jut, Hospital. Lidera los esfuerzos a nivel mundial para entender, tratar y vencer el cáncer infantil y otras enfermedades pediátricas que amenazan la vida. Su misión es clara: descubrir las curas que salvan a los niños. Tu donación es importante para que continúen logrando sus objetivos. Conviértete en un ángel de esperanza y realiza tu donación llamando ahora mismo al 1-800-998-8432. 1-800-998-8432 ocho cuatro tres dos regreso acá al Quijote Morales cuando está Jean Liz Félix en el servicio su primera visita a la línea de fondo Fácil para Guaynabo. Sabana va van en slide también con Gross, que ahora sí le pegaba con fuerza. Y el punto es para Guaynabo. Allí no llegaba la líbero. Alexander Rivera se encontró con el dirigente Freddy Rodríguez en el camino. Freddy nos dio una ayudita ahí, porque si no, ese balón podíamos haberlo sacado a las Pinkin. Se pató a ocho. El Legna, que definitivamente con su Demostración defensiva fue vital, una de las héroes en el partido de anoche y con su gran servicio que lo está repitiendo en estos momentos. Clotier le tiraba y va fuera de la línea, le huyó el bloqueo ayer, Heriberto y le salió mal el asunto a Clotier. Sí, primera vez en ventaja para las Mets de Guaynaud. Y es el segundo ataque en error de las Pinking de Corozal. Ya están al frente de las Mets, vuelve Legna con su flotadora. Le servía allí para Jean-Luc Félix. Dalí Santana le tiraba contra las manos y con mucha fuerza el balón va fuera de las líneas. Se vuelven a empatar las hostilidades a nueve. Es el cuarto empate de este primer parcial entre Pinky y Med de guaynao. Y al servicio va Emma Cloutier por Corozal. flotadito con problemas Guainabo Intentaban pasarle en ese último toque y... El balón se quedaba en terreno metropolitano. El punto número 10 para las Pinkins de Corozal. Sigue el servicio de Emma Clotier por Corozal. Clotier le servía a Legna que levanta bien el balón. Va a Ceballos. Se encontraba con la muralla de Isabela Bergman en el camino y el bloqueo es bueno. De eso es lo que hablábamos en la antesala. Hay que cuidarse de esas manos en la malla de las paintings de Corozal. Segundo punto al hilo para Corozal, que se despega de dos. Once por nueve. Primer parcial aquí en el Quijote. tíos nuevamente con su flotadora. Levanta Viña Joy. Van con Naya Gross. Bien posicionada la Volte, La mandaba directamente a la zona donde estaba Saray Álvarez y Cortita, que esta no llegaba. Es el tercer punto del parcial y del partido para Naya Gross. Y el servicio de Gianni Rodríguez por la Mede Guayna las de la Casa. La primera oportunidad para Diane Rodríguez. Eh, Miele la está usando como especialista en servicio. Servicio molestoso, el servicio es corto para Bergman. Vuelven con Bergman, la empujaba hacia el otro lado y produce. Allí más vale va maña que fuerza. Sí, mucha experiencia de Berman Pudo manejar el servicio cortito y vuelve con dos de ventaja, corozal. Askew va a ir al servicio por Corozal. La colocadora que también tiene buena estatura. Flotado. Levanta bien Fepa Rivera. Ella misma le va a pegar por la cuatro en remate cruzado. La Morten va viajando. Otra oportunidad. Sorpresa, sorpresa Savannah Back jugando el 5 y 1 se encarga de poner el juego a un solo punto. Primer punto de la noche para Sabanabac y ella misma va al servicio. Otra jugadora que hemos visto que ha ido subiendo su nivel complementándose bien con el resto de sus compañeras y cada vez con más confianza en la malla. Hace un buen servicio y vuelve el acomodo de Askew para Isabela Bergman que continúa castigando en la malla, en esta ocasión pegándole. Cuarto punto para Isabela Bergman. Sigue con ventaja de se quitiza Ahí no la dejan despegar la mete de Guaynabo. Ya tiene cinco puntos Isabela Bergman, cuatro de ellos en ataque. Cuando levanta Guainabo va entonces con Swanson. Swanson se encontraba nuevamente la muralla en el camino. Ceballos es brava, lo intentaba también, no le salía. Habrá que defender en la malla. Van entonces por la 2 con Saraí Álvarez. Levanta Guainabo con problemas. El balón no pasaba. El balón se quedaba nuevamente en territorio metropolitano y ahora es ventaja de Trejeribertú. Sí, 14 a 11. Dice la pizarra del Quijote y el municipio autónomo de Guainabo. Vuelve al servicio por Corozal, Dali Santana. Santana, Servía, largo, largo, larguísimo. La mandó para la palcha. Oh. Segundo error en servicio para Corozar en este parcial. Tienen cuatro errores, al menos en la noche. Por, por el en el... Vuelve a la línea de fondo la Fefa Rivera, jugadora del partido de ayer. Servía en Jumper. El allá ya, Jan Lee iban con Berman, ahí estaba bien parada Swanson. Y el punto es para la metropolitana. Heriberto, ¿se lo das a Swanson o eso es por error? Yo creo que fue error, la digo, que se durmieron. Hay Entonces, que ver luego las estadísticas, a ver si tienen, tenemos una diferencia en puntos de forma individual. De todas maneras, lo que está claro es que es metropolitano ese punto. Eso es lo bueno. Pefa vuelve con su gran servicio Askew en la colocación acomodada a la 4, Yanli Félix le tiraba Askew va ahora hacia la otra esquina por la dos. Sarai Álvarez excelente la defensa de Sabanabag. El Dink de Nori se valló. Las Pinkin vuelven con la 4, Con feliz levanta Guainabo tampoco puede atacar. No ha podido hacer ese, hacerse justicia en la ofensiva y contra las manos. Ahí aparecía la veterana y Álvarez. 15 por 13 dominan las pinking de Corozal. Sale Isabela Berman no. y entra no. Kendra Rosario al servicio por Corozal, buscando el tiempo técnico. Así mismo, por primera vez en el partido, apenas este es el primer parcial. Y ya Freddy está trayendo a su especialista, Kendra Rosario, con su flotadora levanta Guainabo el Legna que buscaba el roce en la jugada y en efecto la consiguió Hugo Roce de las manos de las Pinky primer punto en ataque y de la noche para Legna Hernández ahora cuando Swanson va al servicio entra a cancha Naya Gross a la malla Swanson con su servicio espectacular depósito directo y así ya lo anticipamos qué gran servicio tiene esta central Kayla Swanson sí, me parece que el segundo punto de la noche para Swanson podemos compararlo ya mismo con las estadísticas de la federación Askew hacia atrás por la 2, ahí estaba el bloqueo, por ahí no, por ahí no pasa ese balón Naya Cross también se anota en las estadísticas en el bloqueo y Guaidabo Está al frente de uno acá en El Quijote. Apenas el primer parcial. Pausamos y regresamos con más de nuestro voleibol superior femenino. Manual Office Cleaning Service. Ofrecemos mantenimiento y limpieza rutinario, lavado de alfombras, mantenimiento de todo tipo de pisos, servicios completos de áreas verdes, recogidos de desperdicios sólidos, entre otros. Estamos comprometidos con el ambiente y contamos con el personal capacitado para exceder las expectativas de nuestros clientes. Contamos con más de 40 años de experiencia, calidad y satisfacción garantizada. Para servicios o información, Llámenos al 787-720-1687. Llegó el incentivo con más Power. Placas gratis para tu hogar. Hasta 30 mil dólares. Solicita tu incentivo con Power ya. Te visitamos y cotizamos en 24 horas. Toma control de tu energía con Power Solar. Llama a 787-331-1000. We're back. Estamos de vuelta acá desde el Quijote 16 a 15 al frente Guaynabo. Y eh, haciéndole frente al bloqueo. De las Pinkins le están pegando con fuerza y cuando las Pinkins le pegan también aparece el bloqueo metropolitano. Y la defensa también, así que han habido dos, dos rallies tres y tres para cada equipo y lo refleja el marcador. Primer tiempo técnico 8-7 por el mínimo para Corozal y 16-15 el mínimo para Guainao. Así mismo, cuando vuelve Swanson al servicio, levantaba Dali Santana y van por el medio, allí estaba Swanson levantando bien con buena defensa, Noris Ceballos contra la mano, rompe, monta el remate. Y ya está tomando ventaja el equipo de Guaynabo. Segundo punto al hilo, primero después del segundo tiempo técnico. Y el segundo punto para Norian Ceballos en la noche. 17-15, dominan las Mets. Swanson continúa en el servicio, que lleva una girita. Causa problemas en la recepción a las Pinking. Le tiraba en remate cruzado entre posiciones por la 4, Jean-Luc Félix. Y se acercan a uno las Pinking una vez más. A 12. Tienen el doble cambio, Genesis Castillo, al frente en la malla y va a estar en el servicio la colocadora Jenny Mar Santiago. Ese fue el cuarto punto de la dominicana Janlis Félix en la noche. Peligro a la vista, Jenny Mar sirve bien. Con su flotadora no causa daño, no pasa nada. Ceballos le tiraba cruzado y... Una de Cali y una de Arena. Tremendo el remate de Nori Ceballos por la dos, pero al final mejor la recepción de la Pinkin y producen el empate 17. Correcto. Ese es el quinto empate de la noche, el sexto empate de la noche en este primer parcial. Levanto otra vez Guaynabo sin problema, vuelven con Ceballos. ¿Por qué no repite ese balón, Sabana, que está caliente Nori Ceballo? Veamos la repetición, el remate por la 2 de Nori Ceballo. Le devuelve la delantera a Guainabo. Norian Ceballo. Y ella misma va al servicio, le debe pegar. Con ventaja de uno. Ceballo vacía bien, aunque le quitaba un poco en este servicio. Vuelven con Félix que castiga en remate cruzado por la 4. Y ya Heriberto me corrige el sexto empate. El séptimo empate. El séptimo empate. Está cerrado este primer parcial. Cuando va con problemas en la recepción, Guainabo van a pasarla hacia terreno de las Pinking. Tiraba un ding que aparecía en última instancia. Adriana Viñas y si levanta el balón, hay que defender en la malla. Y animal va a jugar con Clotier. Otra oportunidad para Guainabo, las que visten de blanco, es Naya Gross castiga. Naya Gross castiga por el carril central. 19 a 18. Al frente una vez más, Guainau. Ese es el quinto punto, como vieron en repetición. El quinto punto para Naya Gross. Vuelve en la delantera Guainau. Y al servicio, peligro a la vista, la Camuyana, Legna Hernández. Se va con su carrera en C, molestando con su servicio. Van por el centro una vez más las Pinkin en remate rápido. Genesis Castillo, buena allí la colocación de Jenny Val Santiago. el número 2, Octavo empate del parcial entre la bicampeonas campeona Pinkin de Corozal y las Mete Guaynabo 19 iguales y a servir la 19 es que va con su flotadora y depósito directo para las pinkin que están tomando la delantera. 20 a 19. Ahora, cuando las millas cuestan, hay que quitar esa bola. Eso es así. Sí, señor. Vuelve Clotier desde la línea de fondo. Otro gran servicio de Emma Clotier marcando la diferencia en este primer parcial. Ese balón estaba difícil allí para Adriana Viñas. Esto provoca un tiempo de inmediato de José Miel. Nosotros vamos a ir una pausa y regresamos de inmediato. TropiGas de Puerto Rico y ProGas componen la empresa más profesional y tecnológicamente avanzada en el mercado de gas licuado de petróleo en Puerto Rico. Vendemos sobre 30 millones de galones de gas licuado al año, desde sus 26 plantas de embotellamiento localizado a través de toda la isla. Cuenta con su propio terminal de importación localizado en la zona portuaria en Guaynabo. Sea usted también parte de la gran familia de TropiGas y ProGas. Para más información se puede comunicar con nosotros al 787-641-8002. Y sí, lo estamos viendo aquí. Y mira, está la pantalla. Es Regresamos acá a la acción desde el Quijote Morales. Al frente están las Pinking Heriberto Clotier. Es la que está haciendo daño desde el servicio. Sí, correcto. Dos al hilo se pegan peligrosos, pero por ahí vienen las Mets. Ahí va Naya Gross, tirando un chorrito efectivo, Naya Gross. Llegan a 20 las Metropolitanas y nuevamente tocando la puerta. Si sí, es el sexto punto. De la noche para Naya Gross. Y regresa a la línea de fondo, como dice Cristian Valga, Dianis Rodríguez. La especialista en servicio, manos seguras, siempre, y tiene la confianza de José Mieles. Aquí la vemos nuevamente, repite, un buen servicio. Va a animar a buscar el balón para Dali Santana, levanta la fefa Rivera, fefa, va a tirarle tres cuartos, allí estaba en las manos de las Pinkins en el bloqueo, lo Sabana, para allá. Que le tiraba con fuerza en la diagonal el remate, no es un dink de la dominicana. Levanta Guaynabo ese vallo que se encontraba las manos en el camino. La Morten sigue flotando, sigue viva. Hay que defender en la malla, va con todo. Bergman encontraba la grieta y cobró la importada de las Pinking. Isabela Bergman, que está liderando las estadísticas, tiene siete puntos ya en este primer parcial. Y le da ventaja de dos a las Pinking de Corozal. Entrando ya en las postrimerías de este primer set. Regresa Juliana Askew. La colocadora titular de la Pinkin, Con su flotadora nuevamente. Buena la recepción de las Mets. Swanson la empujaba hacia el otro lado y produce el 21. Oye, más vale maña que fuerza. Ya vimos a Swanson sacarle provecho enviando balón a zona 6. Sí, ese es el cuarto punto para Kaila. En la noche vamos a ver si logramos nivelar las hostilidades en esta próxima jugada. Oye, y si algo ha probado las Mets, es que cuando las millas cuentan es cuando se crecen, cuando sacan cría, Askew va hacia atrás con Dali Santana contra las manos. Balón que vimos un celaje chocando contra las manos de las Mets y produce el punto 23, Heriberto. Ese es el que pesa, pero muy llegó bien, para bien, la visitante el 23. Bien, a ley de dos puntos de cerrar el parcial, las Mets a ley de dos del empate. Santana, flotadito, con problemas en la recepción. Guainabo castiga en el remate por la dos la veterana Saraí Álvarez. A ley de un punto corosal para adjudicarse este primer parcial. Ese es el, el tercer punto de la noche para Saraí Álvarez. Apenas dos errores en servicio. Para las Pinking llevan tres aces. Otra vez causándole problemas a las metropolitanas, aparecía Fefa Rivera haciendo de tripas corazones. ¿eh? van a vender las pinkins de Corozal, a aprovechar guainao a seguir descontando, van por el cistro y allí dejó tatuada la marca de la pelota, la Morten en el tabloncillo del Quijote. que dio con fuerza, como se ve en la repetición, le da el 22 a Guaynao. y esa institución por las Mets, sale Elena Hernández y entra a la malla Jailibet García buscando bloqueo. José Miele y la Mede Guaynabo. oyendo la ficha, director técnico Miele, Jair Libel García a buscar ese bloqueo cuando está Fefa en el servicio. Le quitaba en estos momentos. Askew va por la 4 con Félix sin oposición. Tremendo el remate y así se acaba este primer parcial. 25-22. Gran juego que estamos presenciando aquí en el Quijote. Nosotros pausamos y regresamos con más del mismo. En los negocios, el tiempo es dinero. No importa qué vendas o si tu inventario tiene una necesidad especial. Tampoco importa si tus clientes están en las montañas de lluvia o en las playas de Cabo Rojo. Con iWipe tienes la tranquilidad de saber que tu paquete llegará al día siguiente. Ofrecemos el servicio confiable de iWipe a un bajo precio fijo. Visita iWipe.com hoy mismo y programa tu primer envío gratis. Porque cuando la cosa es de un día para otro, iWipe te resuelve. Levántate y muévete, deja que fluya la alegría. Oh. Tan pronto que sale el sol tan candente, yo me tiro de frente. Y ya estamos de vuelta acá desde el Quijote Morales en lo que ha sido un primer parcial bien luchado, pero las Pinkins se fueron al frente. Y vemos ahí las estadísticas oficiales hasta el momento, Heriberto. Sí, en lo que llegan las estadísticas ahí, oficiales de, de la liga, tenemos que las Pinkins de Corozal eh, se llevaron este primer parcial 25 a 22, siendo la voz ofensiva. Eh, Emma Clotiel con cuatro puntos, bueno, jan Lee Félix eh, y, e Isabela Berman tienen siete, seis puntos respectivamente. Así que esa fue la ofensiva de las Thinking de Corozal. Y si vamos a lo que es la MED de Guainabo, lideraron en la ofensiva Tayla Swanson con seis puntos, al igual que Naya Gross, Norian Ceballos con tres puntos. Esa fue la ofensiva de las de Guainabo que se llevaron el parcial a 22. O sea que si algo está claro, es que el equipo de Guainabo está corriendo como corren las centrales. Seis puntos para Kayla Swanson, seis puntos para Naya Gross, que curiosamente es donde se supone que las Pinking tienen un gran poderío defensivo, pero la las la centros de nosotros están sueltas. Es correcto, es correcto. De hecho, hubo un pequeño velá, contratiempo en lo que es el recibo. Las Pinkins de Corozal aprovecharon también que en ocasiones tenían el bloqueo bajito. Tienen jugadoras de experiencia en el lado de, de ellas, como Dali Santana, eh, también eh, Saraí Álvarez. Y ahí es la diferencia no fue mucha, pero fue suficiente para que se llevaran este primer parcial aquí en el Quijote. Así mismo, en el voleibol por 12 gana y se pierde. Y se acabó por tres chavos. Correcto. Ya estamos dando a unos segundos, ¿verdad?, de que inicie. Este primer o este segundo parcial aquí en el Quijote entre Corozal y Guaynao. Miele trae el mismo cuadro que estaba comenzando el partido. No hay cambios en la alineación y tampoco hay cambios en la esquina de las Pinkins de Corozal. Apenas dos errores en servicio para las Pinking, ninguno. Para las MES que están sirviendo fino en ese departamento. Correcto. Y el servicio, Paul Corozal, es Dali Santana, es el ha flotado. Bueno, la recepción de las MES van con Fefa Rivera en remate oh. cruzado, picaban el tabloncillo el primero. Es para las MES en este segundo parcial. Sí, abren con 1-0. Ese es apenas el segundo punto de la noche para Stephanie Rivera, que no deja de ser de la suya, ¿no? Es lo que es la defensa. Necesitamos la ofensiva de Fefa. Con problemas ahora la Pinkin con tremendo servicio de sabana, a ver Cómo lo hacen las metropolitanas. Acomodaba bien Sabana, Fefa intentaba nuevamente, le tiraba tres cuartos, van por la cuatro con Jarlín Félix, levanta Guainabo, las Mets van por la cuatro también con Fefa, que vuelve a tirar tres cuartos de cabeza, la dominicana la levantaba. Otra oportunidad para las de casa, en Noricevallo contra las manos, van a tener que pasar el balón y encontró la grieta y cobró. Son dos al hilo para Fefa Rivera. Dos a cero arriba Fefa Rivera y las Mets de Guainabo en este segundo parcial aquí en el Quijote, y el servicio Sabana Back. A ver si lo repite la colocadora Sabana, levanta allí la libero de las pinking de Corozal, oportunidad para Guaynabo, es para Rivero una vez más, pero el balón va fuera de las líneas, le ha quedado pequeña la cancha, siendo el ajuste allí en mitad de aire. Primer punto por error en este, este segundo parcial, y es para las pinking de Corozal. Y al nope. servicio Isabela Bergman. Berman Durman, que ya tiene 7 puntos. 5 en ataque, 2 en bloqueo. Va con su servicio. ¡Ja! Y el que le faltaba, el ace. Depósito directo. Y se empatan a dos las hostilidades. Dos al hilo, se empata el parcial, segundo empate del, de este segundo set. Y al servicio la número 2 también. No caben más dos en la pizarra ni en cancha. Cuando viene Sabana Back hacia atrás con Fefa Rivera, levantaban allí las pinkins de Corozal. El bloqueo estaba presente, pero va fuera de las líneas. El punto para la veterana Sara y Álvarez. Bien, o, Tres al hilo por la PI campeonas le dan ventaja en este segundo set. Tres por dos. Continúa Bergman en el servicio. Levanta Guainabo con algo de problemas. Nori Ceballos tenía que empujarla hacia el otro lado. Askew va hacia atrás con Saraí Álvarez y produce otro punto atacando por la dos. La veterana son dos al hilo también para ella. Es el cuarto punto de la noche para Saraí Álvarez. Y queremos felicitar a la fanaticada de Guainabo que ha regresado a verse cita aquí a la cancha. Y también le damos las gracias a los que están sintonizando en esta transmisión oficial, acompañándonos en este gran partido. Cuando se equivocaba en el servicio, respira Guainabo tocando la puerta comenzando el segundo parcial. Oye, ya misma, como dice, le pusieron piquetas al sagrado. Y le dan Ay. el tercer punto por error a las Met de Guainabo. A buscar ese empate ahora Stephanie Rivera. Desde la línea de fondo se toma su tiempo haciendo su ritual. Viene en el jumper, la fefa, le tiraba con fuerza, levantan las Pinking, van por la 4 y balón que picaba en la línea. Buscó la raya y le salió por la 4 a Jean-Lee Félix. Mucha fuerza en ese ataque de Félix. Le da el quinto punto a las Pinkins de Corozal. Y al servicio va la veterana Saraí Álvarez. Y eso es en el lado de Corozal. Juro que sí, por supuesto. Tiene cinco puntos ya estar ahí, Álvarez. Y vaya, la dejó en la valla y se siguen acumulando los errores en el servicio. Ya tienen cuatro que han regalado a Guaynabo. Buen servicio ahora para las Mete Guainabo con Kaila Swanson. A buscar el empate con Swanson. La central Keila Swanson haciendo siempre un gran trabajo desde la línea de fondo. En el mascoteo en la malla, el balón salía para terreno metropolitano. A ver cómo lo hace ahora Naya que no se quedaba entonces en terreno de Corozal. Le tiraba el remate cruzado que va fuera de las líneas por la cuatro. Le quedaba pequeña la cancha también a Yanli Félix y el empate es una realidad. Dos al hilo de la mes de Guaynabo, nivelamos las hostilidades tempranito. Aquí en este segundo parcial. El primero fue bien cerrado, Heriberto. Este pinta de la misma manera. Eso es así. Swanson a romper ese empate y a buscar la ventaja con problemas en la recepción. Este depósito directo para Kayla Swanson. Hay tiempo de inmediato. Freddy no le gusta lo que está viendo. De las Pinkin, cuando se roban la ventaja a la de casa, pausamos y regresamos de inmediato. Llegó el incentivo con más Power. Placas gratis para tu hogar. Hasta 30 mil dólares. Solicita tu incentivo con Power ya. Te visitamos y cotizamos en 24 horas. Toma control de tu energía con Power Solar. Llama a 787-331-1000. We're back. Estamos de vuelta acá desde la capital del deporte de Puerto Rico. Las Mets están tomando ventaja en este segundo parcial luego de ceder el primero. Y aunque está cerrado, ya están al frente. Tres al hilo de parte de las Mets de Guaynabo le da ventaja en este segundo parcial. Y continúa el buen servicio de Kyla Swanson. Oh. Swanson. Vuelve con su flotadora, le servía a Dali Santana. askew lleva el balón hacia la 4. Le pegaba a jean louis Félix, que produce otro más. Este es su punto número 8, igualando a Isabela Bergman. Correcto. Y los de Félix son todos en ataque. Y el tercer empate de la noche en este segundo parcial entre Corozar y Guainabo. Ella misma es la que se dispone a servir en estos momentos. Levanta sin problema Guaynao, van con Nayagrosa. Ahí estaba bien parada Alexandra Rivera, la liberó de Corozal. Dali Santana contra las manos, levanta sin problema Guaynao. Una vez más Lechner Hernández en remate cruzado. Otra oportunidad, y dicen, dicen que la tercera es la vencida. Nori Ceballo produce el punto para las metropolitanas, aunque en realidad fue un error en la malla. De todas maneras, el punto es metropolitano. Le tiró con fuerza a Nori en Ceballo. Y ella le va a tocar el servicio ahora para buscar ese primer tiempo técnico de este segundo parcial. 7 por 6, Ceballos, que lo hacen jumper desde la línea de fondo con fuerza, levantaban allí las de Colosal Askew, le pegaba contra las manos y tenía que jugársela allí. Peligrosa, si la intentaba Camila Coba, tenía que ir por encima de la mesa de los oficiales. Así que pase lo que pase, Cristian. Vamos a un tiempo técnico. Cuatro empates en este primer segmento del segundo set. Hay que sacar a Clotier de la línea de fondo que ya tiene tres aces Con su flotadora, peligrosa. Ahora sí, si ajuste Guaynabo, le tiraba a Naya Gross. Un chorrito y no pasa nada. Dali Santana se ganaba el doble bloqueo. El punto. Es para Naya Gross y es el punto número 8. Primer tiempo técnico es para las Mets de Guaynabo. Pausamos y rezamos con más de este gran y emocionante partido. TropiGas de Puerto Rico y ProGas componen la empresa más profesional y tecnológicamente avanzada en el mercado de gas licuado de petróleo en Puerto Rico. Vendemos sobre 30 millones de galones de gas licuado al año, desde sus 26 plantas de embotellamiento localizado a través de toda la isla. Cuenta con su propio terminal de importación localizado en la zona portuaria en Guaynabo. Sea usted también parte de la gran familia de TropiGas y ProGas. Para más información se puede comunicar con nosotros al 787-641-8002. Llegó el incentivo con más Power. Placas gratis para tu hogar. Hasta mil dólares. Solicita tu incentivo con Power Ya. Te visitamos y cotizamos en 24 horas. Toma control de tu energía con Power Solar. Llama a 787-331-1000. De regreso acá a la acción. 8 por 7 de uno sigue siendo la diferencia. Cuando va al servicio Legner Hernández. Legna servía con fuerza, sorprendiendo a la dominicana Félix. No pueden atacar las Pinkins, hay que aprovechar este momento, amigos fanáticos, a ver con quién es Fefa Rivera. Encontró la grieta y cobró, y cobró en jugada. terminar la Fefa Rivera. Tengo un ataque con fuerza, como de costumbre, de la Fefa Rivera. Dos al hilo de la de Guaynabo, le ponen arriba nueva siete. A buscar meterse en doble dígito temprano en este segundo parcial. Vuelve Lena con su flotadora. Vuelve a causarle problemas a las Pinkins de Corozal. Pero Feliz se las arregla y se encarga de poner esto a un solo punto de diferencia una vez más. Nueve puntos para la dominicana Jean Félix. Acorta la ventaja a uno y al servicio va Juliana Askew por Corozal. Servía Askew, Sabanabac sorprendía a todo el mundo por segunda vez en esta noche. El, jugando el 5 y 1, la número uno de la MED, la colocadora Sabanabac con su segundo punto de la noche. Sale Naya Gross por la MED de Guainabo y al servicio, Dianis Rodríguez. Al servicio, Dianis Rodríguez. A buscar aumentar esa ventaja, Dianis Rodríguez, Ahora con una buena flotadora, las Pinkins van por el centro y hace tiempo no se veía a Bergman que daba suerte en este momento y le tiraba contra las manos y produce el 9 para las de Corozal. Y al servicio por las Pinkins de Corozal, la número uno, Dali Santana. Ya tiene un error en servicio, a ver si lo repite. Lo hace bien en esta ocasión. Dali Santana, Fefa ahora tiraba un din que aparecía allí Jan Liz. En el ataque zaguero tiraba a tres cuartos. Dali Santana y levantan bien las bicampeonas. Van por la dos y contra las manos de todas maneras. Produce uno más en el remate Sarai Álvarez. Quinto empate en este segundo parcial entre Corozar y Guaynabo. Iguales a diez. Viene, Guaynabo, viene. Viene Guaynabo, viene. Están examinando ahí a Stephanie Rivera. Y esperemos que todo esté bien, porque una baja más sería una baja fuerte para Guaynabo y más cuando estamos hablando de la FEPA Rivera. Correcto, correcto. O sea que debe ser algo sencillo, ya está de regreso y lista para continuar el partido, Stephanie Rivera. Oye, ella es una brava, eso lo ha demostrado ya en muchas ocasiones en nuestra liga. Oye, no dude que el servicio de Dali sea para donde está la Fefa Rivera. Eh, para Uy. ahí mismo iba, pero largo, largo, larguísimo. La mandó para las parchas, otro más que era Dali Santana. Y el servicio Sabana Back por el lado de Guainao. Sabana Back. El via Globadito, Askew mandaba el balón para Janli Félix. sabanaback también hace lo propio hacia atrás en esta ocasión con Nori Ceballo. Askew hacia atrás también con Saraí Álvarez. Y continúa el asalto de Saraí Álvarez por la dos para empatar las utilidades a 11. Sexto empate entre Corozar y Guainabo en esta segunda vuelta de este partido. Kendra le tiraba allí cortitito, lo hacía bien Swanson. En la malla se la estaban recibiendo bien las Pinkin. Y ahora el bloqueo inmenso, inmenso, de Jean-Louis Félix para su punto número 10. Llegó a doble dígito la dominicana Félix. Y le da ventaja nuevamente de uno arriba a en este segundo set. Vuelven al servicio las Pinkin. Levanta allí Leina Hernández. Sabana va con la Fespa Rivera que intentaba buscar el roce. No hay roce, no hay nada. Se van al frente de dos las Pinkin de Corozal. Dos al hilo por Corozal. José Mieles no se arriesga y hay un tiempo. Vamos a la pausa. El cariño deja una huella. Vela porque estemos bien. Celebra las nuevas etapas de la vida. El cariño nos mantiene en forma para que no nos perdamos ni un segundo de lo que nos llena de vida. Donde hay cariño hay salud. Por eso llevamos 40 años cuidando cada etapa de tu vida. En sí es 40 años de salud completa. Regresamos aquí al Quijote Morales. Estamos en el segundo parcial de este partido entre Corozal y Guainabo. Dos al hilo de parte de las bicampeonas obligan a José Miele a solicitar un tiempo, le dejo la voz oficial de las MEDE Guaynabo, Cristian Valgas. Gracias Heriberto Rosario, cuando estamos abajo 13 por 11, hayamos anticipado que este iba a ser un parcial cerrado, tal como lo vimos en el primero, porque es que este otro equipo de las Mets. Mucha defensa de parte de las MEDE, con la ausencia de Bush y de Ocasio, pero están ahí en juego. Otra vez intentaba sorprender Sabana por tercera vez en esta noche, pero queda suelto una vez más en la malla. Y castiga en esta ocasión la dominicana para el punto número 11, jean Félix. Y el tercer al hilo de las Pinkin de Corozal. Hasta ahora ella está haciendo la diferencia, pues son tres puntos de ventaja. Continúa en el servicio las Pinkin y ahora va Swanson, le tiraba con fuerza. Y chocaba allí en el hombro de una de las Pinky. Este es el punto número 12. Swanson se tiene que meter en juego. Ahora mismo está liderando las estadísticas de puntos de las metropolitanas. Heriberto, ¿cuántos lleva? Parece que lleva seis Swanson. Y se acercan a dos puntos. La Fepa Rivera le tiraba allí el balón a la Dominicana. Y ahora se lleva el bloqueo y es efectivo. Una vez más, castigando en la maña a las metropolitanas. Segundo punto al hilo, recorta la ventaja a las MES de Guaynabo y ahora buen servicio de parte de Guaynabo. Fefa Rivera. Vuelve Fefa, van por el centro las Pinking. ahí estaba bien parado, disciplinado ese bloqueo de las MES y tiraba un ding, parecía que llegaba en el último segundo Leitner Hernández, pero en efecto picaba en el tabloncillo. Pero, 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 animal Entra Yenimar Santiago. Al servicio por Corozal y Génesis Castillo a la Maya. Y que en ese doble cambio están produciendo bien al dirigente. Jenny Mar Santiago con oh, problemas. Guainabo Ace depósito directo de tres puntos. La ventaja de la pi campeona Picking de Corozal. Nuestras Mets siguen dándolo todo en el tabloncillo. Nosotros pausamos y regresamos con más. Y estamos acá de regreso, Heriberto. De tres puntos es la ventaja de las Pinking, que continúan con buenos servicios ofensivos, molestando a las metropolitanas. Vuelven con jean Lee Felix, Llegaba allí de plancha Alejandro Hernández, pero no pueden atacar las metropolitanas. A ver cómo lo hacen ahora las de Corozal con un dink, en un chorrito efectivo para la número 19, Emma Clotier. Huyen, en, se van en escapada, Corozal con ventaja de cuatro en este segundo parcial. Dos avances de cuatro puntos, dos rallies de cuatro puntos para Corozal en esta manga y uno de tres puntos para las MED de Guainabo. Está detenida la acción, están secando el tabloncillo en el lado de las MED de Guainabo. Y es que las puntas de Guainabo no han podido hacerse justicia, básicamente la ofensiva la están cargando las dos centrales. Es correcto, correcto. Otra vez con problemas en la recepción, Guainabo, y buscaba el roce en la jugada. No hay roce, no hay nada. En el remate de Lechner Hernández se están escapando peligrosamente. La Pinkin de Corozal, lo sé yo, lo sabe usted y lo sabe el dirigente José Miele que va a pedir tiempo. Llegó el incentivo con más Power. Placas gratis para tu hogar. Hasta 30 mil dólares. Solicita tu incentivo con Power ya. Te visitamos y cotizamos en 24 horas. Toma control de tu energía con Power Solar. Llama a 787-331-1000. Se escapan de cinco Heriberto, las Pinking de Corozada en este segundo set. Háblame, ¿qué, ¿qué hace falta en estos momentos para el equipo de Guaynao? Mira, que están trabajando bien lo que es la defensa. De momento hay su su flaqueza en el recibo, pero hay que marcar mejor la malla, no hay que bloquear literal uno para uno y para abajo, hay que tocar el balón para que el, el ataque por las puntas pues, pueda fluir. A ver cómo lo hacen en estos momentos, insisten con las centrales, que es el agua, la fuente que siempre está dando de qué beber y es Kayla Swanson, que produce el número 14, el 9 en su cuenta personal. Sí, detiene ese avance de 4 a 0 que llevaban las... Bicampeonas Pinkin de Corozal y el servicio va a ella misma, Kyla Swanson. No torniqueta al sangrado cuando va Swanson a la línea de fondo, que lo hace muy bien. Va entonces y aparecía en esa colocación de lujo de Animal Santiago y aún mejor el remate de Emma Clotier en bicicleta para producir el 19 jugando al side out. Si sexto es punto para Clotiel en la noche. Le da ventaja de 5 a Corozal. Sabana va por el centro con Naya Gross. Y no llegaba nadie. Llegaban uno, dos toques. El tercero se quedaba. Y no llegaba. El balón se quedó en terreno. De las Pinkin Y producen el 15 para la Metropolitana. Abajo de 4. Pero en un buen momento. Ahora José Mírez trae en el doble cambio. A Nel Cruz. y a a López. Sí, ese es el octavo punto de la noche para Naya Gross. Como comenta Cristian, estamos dependiendo mucho de las centrales. Bárbara, en su primer servicio, van por el centro. Ahí estaba el bloqueo de Naya Gross. Usted súmele otro más. Ya son dos al hilo para la central Naya Gross. Disfrutemos de esta repetición bien puesta. Las manos en el bloqueo. No, madre, sigue, sigue, no madre, sigue, sigue. Continúa el servicio Bárbara López, por Guainabo. lo hace bien una vez más, van por la dos, el remate, un celaje, lo que veíamos desde acá y una vez más era la jugadora número 19, Emma Clotier. Llegaron a 20 las pinkins de Corozal y con ventaja de cuatro. Clotier, que también tiene un servicio peligroso, lleva tres aces hasta el momento en la noche de hoy molestando allí o intentando molestar porque Guaynabo lo hace bien y aún mejor el remate de Hernández por la 2 20 a 17 momento importante para recortar distancia y no permitir que se sigan alejando las pinkin ya que están en los últimos 100 metros lo que le falta un bellón Lechner Hernández con un tremendo servicio les roba la posesión a las Pinkins va a atacar por la 4 la Fefa Rivera el balón y va casi rozando de todas maneras va fuera de la línea con qué potencia tiraba ayer parrón con todo la Fefa Rivera el segundo punto consecutivo de la MEDE Guaynabo se acercan a 2 Vuelve el Legna al servicio. Peligroso ese servicio una vez más, causándole algo de problema a las de Corozal, pero le tiraba a tres cuartos Dali Santana, más vale que fuerza, y salió efectiva. Sí, el tercer punto de la noche apenas para Dali Santana, pero ha hecho otras cosas dentro de la cancha que le permite a Corozal estar en la delantera. Tiraba allí Asky, una flotadora en la colocación Bárbara López, haciendo de tripas corazones. ¿En qué garante la hizo allí Bárbara López? Y como terminó, también la Pepa Rivera no hizo decepcionar a su colocadora. Si sí, entra a la, a la Maya, Kaila Swanson y al servicio de Anís Rodríguez, sale Naya Gross. Otro momento importante en este segundo parcial de Riverto. Sí, jugando al Zairao, va a ser difícil. Poder tener opciones, se acabaría a 23. Buscando romper la constante en estos momentos. Viene el especialista en servicio, Diani Rodríguez. Servicio cortitito, con problemas las pinking. Van a tener que vender fácil para a buscar descontar y llegar a 20. Van por la 4 con Fefa Rivera, hacia la zona 6. Levantaba la 6 Jan el Dink. También lo levantan el Marie Cruz en la colocación. Es de Keila Swatson, es buena. Y el rebate es uno más para la FEFA Rivera. Ese es el 21 para Guainabo. El 20. El, el 20, correcto. Buscando el 21 en estos momentos, pero antes, el tiempo pedido de Freddy Vázquez, dirigente de las Mickey, nosotros pausamos y regresamos con más. Llegó el incentivo con más Power. Placas gratis para tu hogar. Hasta 30.000 dólares. Solicita tu incentivo con Power Ya. Te visitamos y cotizamos en 24 horas. Toma control de tu energía con Power Solar. Llama a 787-331-1000. 21 a 20. Eh. Se están acercando las metropolitanas. Eh. El parcial anterior acabó en 22. Ahora mismo, con, con uno más, consiguen el empate y es el mejor de cuatro. Correcto. Dos al hilo le permite regresar a juego. Tienen buen servicio nuevamente en la malla, así que vamos a ver qué depara lo que resta de este parcial para Guaynabo. Está Miel dándole las instrucciones a Dianis Rodríguez. Primero sirvió corto, ahora sirve un poco más largo, van por el centro, levanta Guaynabo, Rodríguez es quien va a colocar, vuelven con Stephanie Rivera, pero ahí estaban las manos, bien disciplinado. El bloqueo de las Pinking, eso solo apuntamos a Isabela Bergman. Sí, trató de jugar contra las manos del bloqueo, pero estaba bien parado el bloqueo de Corozal, la pudo depositar ahí mismo, en esa posición 2. No le queda tiempo a ninguno de los dos dirigentes. Hay que jugarlo en la cancha. Cuando va y Santana al servicio. Santana servía bien. Va a tener que colocar a Adriana Viña. Vuelven con Stephanie Rivera que está cargando la ofensiva en estas últimas instancias. Levanta Guainabo con algo de problemas. Hay que defender a Riverto. Pedía bloqueo. A ver si llega. Es feliz que le tiraba cruzado. Rematando bien. Y Y. llegaba el 23. El, ese ese sí sigue pesa ese sí que pesa sí mismo como dice Riverton <laughs> es detrás la diferencia vuelve Dali Santana al servicio le servía a la Fepa Rivera Bárbara López hacia atrás por la dona el Marí Cruz le quitaba un potencia ese remate en el bloqueo la Dominicana Feliz se llevaba el gorro en estos momentos buena la gestión defensiva de Guaynabo que no se quita no sale Bárbara López y en el Maricruz. Entra Sabana Back al servicio. Mira la colocadora Sabana Back en el servicio corto. Van a atacar por lado. Buscaba la línea y hay roce. Hay roce, indicaba José Guzmán, el árbitro auxiliar. La pelea en las seis Mets que estaban en cancha y el resto que está en el banco, también un fanático. Pero aquí él estaba más cerca de la jugada y pone en set point a las Pinkins de Corozal. Servicio es bueno, fácil para Van Sabana va por el centro para Keyla Swanson. Esto no se ha acabado, las Mets no se quitan. Veamos la repetición. Nuevamente, Guaynabo sigue dependiendo de las centrales. Sí. Hay que jugar perfecto para poder tener opciones, al menos dos ocasiones. Fefa sirvió allí flotadito. Askew va a buscar por la cuatro a Jan Lee Feli. El balón está vivo. Tienen que venderla a Guaynabo. Así mismo lo hacen. Otra oportunidad para las de Corozal. Contra las manos. Allí llegaba Ceballo. Sabanabá juega con quien por el centro con Swanson pero hay infracción en la malla y al igual que terminó el primer set a 22 así mismo este segundo 25 a 22 están al frente las Pinkins de Corozal 2 por 0 en esta noche aquí en el Quijote en juego de back to back nosotros vamos a pausar pero regresamos con más del mejor voleibol del país en los negocios, el tiempo es dinero. No importa qué vendas o si tu inventario tiene una necesidad especial. Tampoco importa si tus clientes están en las montañas de Jaiulla o en las playas de Cabo Rojo. Con iWipe tienes la tranquilidad de saber que tu paquete llegará al día siguiente. Ofrecemos el servicio confiable de iWipe a un bajo precio fijo. Visita iWipe.com hoy mismo y programa tu primer envío gratis. Porque cuando la cosa es de un día para otro, iWipe te resuelve. Levántate y muévete, deja que fluya la alegría. Oh. Tan pronto que sale el sol tan candente, yo me tiro de frente. De regreso acá al Quijote Morales, 2 por 0 Heriberto, pero en dos parciales bien cerrados. Ahí vemos la tabla de puntos. Que al momento la mejor anotadora es Jean-Luc Félix que tiene 11 puntos, está liderando la ofensiva del equipo de las Peking de Corozal, seguido 9 de 9 puntos de Isabela Bergman. Por el equipo de Guaynabo, siguen siendo las centrales. Keila Swanson y Naya Gross, las mejores. Es correcto. De hecho, desde después del punto 11, el último empate fue a 11. El resto del camino, Corozal se fue en, en escapada y aunque hubo varios lazos en que se pegaron a dos puntos, por ejemplo, 20-18, 21-18, 21-19, la, la experiencia de la Pinkin de Corozal pues sobresalió o verdad sobresalió sobre sí sobre las metas de Guaynabo. Así mismo, Heriberto, nos va a comenzar este tercer parcial que es debido muerte para la MET. Es correcto, es correcto. Vamos a ver cómo eh, las puntas de la ME de Guaynabo pueden entrar en juego, porque han dependido toda la noche de sus centrales. Sabana va al servicio. Le tiraba allí Bergman. Fácil para Guaynabo, Nori Ceballo. Remate cruzado que levanta Dali Santana con problemas. La Pinkin pero se la hace fácil allí a Saraí Álvarez haciendo de tripas corazones. Le pegaba por la dos. Encontraba la grieta y cobro. Primer punto en este tercer parcial para Corozal. Y al servicio Dali Santana. Santana. Fácil para Guaynabo luego de una mala primera recepción. Ahora Askew va a buscar a Gianli Feli. Levanta la libero Adriana Viña. Cuando van Nori y Ceballos en remate cruzado la levanta con el hombro. Allí la dominicana le salió bien a las de Corozal que están al frente 1 a 0. Hasta este momento que llegó el empate de Kayla Swanson. Ataque con fuerza de Swanson. Le da el segundo punto. No, empates a uno. Correcto. Cuando viene Legna Hernández al servicio. Legna con su flotadora Askew. Balón para Félix. Fácil para Guaynabo. Ya estaban esperando ese ding. La fe Rivera en la diagonal. El remate cruzado. Van por el centro las Pinkin Levanta bien Legna con buena defensa Nori Ceballo. Intentaba lo propio por la 2 y por la 2 también viene Saraí Álvarez. Buscaba la última pulgada disponible en cancha y va fuera de las líneas. El punto y la ventaja es para la Mets Continúa el servicio por la Mete Guainabo, Legna Hernández. La Mets, pensando ya en cinco parciales. ¿eh? No viene Legna, vaya, la dejó en la malla, apenas el primero que dejan las Mets en este partido que iba perfecto en ese rubro si sí, es el segundo empate de este parcial y es a dos Pinky y Mets Isabela Bergman va al servicio levanta bien Legna Sabana va por la cuatro con Enfepa Rivera y produce en la diagonal el tres por dos al servicio por las la de Guainabo. Kaila Swanson. A buscar seguir sumando esa ventaja, Swanson con buen servicio, levanta bien Dalí Santara, van por la dos otra vez con Saraí Álvarez que está castigando en la malla, rematando bien la veterana Saraí Álvarez. Al servicio por la fe, que es como el ella misma va el servicio Saray Álvarez. Tres enfates en este tercer parcial. Y así ha sido a través de todo el partido, en todos los parciales buscaba la línea Noris Ceballos, le quedaba pequeña la cancha. La ventaja vuelve a ser de las de Corozal. Y el servicio por Corozal Saraí Álvarez. Bien, ¿no? Levanta a Legna Sabana por el centro que están siendo efectivas las centrales, Naya Gross. Produce uno más. Y usted súmale otro empate, Heriberto. ¿Qué? Otro más. Cuatro empates. Vamos a ver quién toma Con control. control de este tercer parcial aquí en el Quijote. Buscando romper el empate. Darle ventaja nuevamente a las Mets. Nori Ceballos que ven Jumper. Ask you. Va con Clotier. le quitaban potencia ese remate, buenas manos en el bloqueo de las MES que van por la 4, tiraba ahí un chorrito, Fefa Rivera, otra oportunidad, Naya Gross y el bloqueo inmenso, inmenso el bloqueo para la dominicana Lee Félix. Ella misma va al servicio, Janli Félix. 5 por 4. Con ventaja de uno. Levanta Legna Hernández. Van con Norian Ceballo. Le tiraba fuerte contra las manos y contra las manos también Dalí Santana. Ahora con ventaja de dos. Se alejan por primera vez en este tercer parcial. Las Pinkins de Corozal. Buena asistencia aquí, Cristian. En el Quijote, sobre todo buena asistencia de apoyo a las bicampeonas. Pinking de Corozal de parte de su fanaticada. Y ahora Feliz la mandó para la panchas. Se acercan una vez más por uno las Mets de Guainabo. Al servicio por Guainabo, Stephanie Stefa Rivera. La Fefa Rivera se en jumper y es depósito directo para Stephanie Rivera. De vuelta, de vuelta a juego, las MES de Guainabo, dos al hilo, se empata a seis. Y es el quinto empate de este tercer parcero aquí en El Quijote. Vuelve Fefa, a ver si lo repite. Vaya, la dejó en la malla, una de cal y una de arena. Un ace y un error en servicio para Stephanie Rivera. Al servicio por Corozal, Emma Clotiel. Tiene buen servicio. Van buscando el tiempo técnico, las bicampeonas Pinkin de Corozal. Servía bien, Clotiel. Mejor la recepción de Guainabo. Naya Gross va por encima del bloqueo en la bicicleta y se empatan a siete. Sexto empate de este tercer parcial, y Heriberto. Pase lo que pase, vamos al tiempo técnico. A la malla entra Taila Swanson por el lado de Guainabo. Y van a permitirle a Naya Gross servir. El Vieja con su flotadora Askio jugando el 5 y 1. Allí estaba bien parada también Naya Gross. Le tiraba allí entre las cuatro manos que estaban de frente. Y Leite Hernández produce el punto número 8. Para la mesa, el primer tiempo técnico es metropolitano. Nosotros pausamos y regresamos con más. TropiGas de Puerto Rico y ProGas componen la empresa más profesional y tecnológicamente avanzada en el mercado de gas licuado de petróleo en Puerto Rico. Vendemos sobre 30 millones de galones de gas licuado al año, desde sus 26 plantas de embotellamiento localizado a través de toda la isla. Cuenta con su propio terminal de importación localizado en la zona portuaria en Guaynabo. Sea usted también parte de la gran familia de TropiGas y ProGas. Para más información se puede comunicar con nosotros al 787-641-8002. Llegó el incentivo con más Power. Placas gratis para tu hogar. Hasta 30 mil dólares. Solicita tu incentivo con Power ya. Te visitamos y cotizamos en 24 horas. Toma control de tu energía con Power Solar. Llama a 787-331-1000. We're back el regreso. Este tercer parcial que ha tenido muerte para las Mels. Le están permitiendo servir a Naya Grossi. Ha hecho dos buenos servicios. Levanta ahora a Guaynabo el mascoteo en la malla. Sabana back implantando respeto frente a Dalí Santana. Que se le quedó la bola en la malla. En ese remate se aleja a Guaynabo 9 por 7. Segundo punto al hilo de las Mete de Guaynabo. Primero, después de ese primer tiempo técnico, toman control 2 de 2.9 a 7 vuelve dale Santana buscando reivindicar se buscaba la línea, la mandaba a zona 1 y están a ley de 1 una vez más las pickings Juliana, al, al, Juliana Askew. Askew es la que va a la línea de fondo por cruzar al servicio la colocadora Askew, la importada Hervía allí, Legna Hernández la levantaba y ahora produce efectivo un chorrito bueno para Kayla Swanson. Al servicio por Guainabo Savannah La juvenil Savannah Back, su primera experiencia profesional haciéndolo de maravilla con las Mers de Guainabo y ahora produce el punto Isabela Bergman ahora el carril central en un acomodo en flecha acomodo rápido de Juliana Askew bueno, no. Dani Santana le toca el servicio ahora por las Pinking de Corozal buscando liberar el parcial a 10 puntos Guaynabo va a impedirlo levanta Guaynabo va el acomodo con una sola mano pero hay infracción antes de la jugada se equivocaba allí Isabela Bergman y vuelven a alejarse de dos las metropolitanas de tercer partido hay que ganarlo sí o sí. Leyna Hernández al servicio por Waynao. Leyna con su flota dorada levanta bien allí, Carel y Jotero y atacaban las Pinkin. Saraí Álvarez se encarga del asunto. Están yendo dobles, dijo. Ahí tiene el 10. Al servicio. Kendra. Kendra Rosario, especialista en servicio de parte de Corozal. A buscar el empate de las Pinkins, las MEs buscando alejarse una vez más, el servicio es bien corto, allí estaba esperando lo que es la Swanson, man con Nori Ceballos, estaba bloqueo, bien disciplinado, pero mejor. La gestión de las Mets de Guaynabo, ahora excelente una vez más, Camila Cobas levantando la muerte, no pueden atacar las metropolitanas, hay que defender en la malla, Askew echa balón a la dominicana, Janlil Feliz, balón sigue vivo, Fefa Rivera se encontraba las manos en el camino, pero sigue vivo el balón, el rally, más largo hasta el momento en la noche y el más emocionante sin duda, a ver... ¿Quién la quiere más? ¿Quién se lleva el punto? ¿Serán las mesas o buscarán el empate las Pinky? Y cuando las millas cuenta más vale maña que fuerza. Es Clotier, mandaba un chorrito. ¿E efectivo. Y ese es el del empate a 11, Heriberto. Séptimo, séptimo, empu séptimo empate en este tercer parcial entre Corosar y Guainabo. Iguales a 11. Continúa el especialista en el servicio de la línea de fondo y vuelve a hacerlo bien. Cuando va Fefa Rivera, buscaba la última pulgada disponible en la cancha y le ha quedado pequeña la misma. Y se vuelve, no sé no por once, vuelven a irse al frente de las bicampeonas Pinkin de Corozal que están visitando hoy aquí el Mario Quijote Morales. Swanson nuevamente con servicio bien corto para Fefa Rivera que buscaba el roce en la jugada. Y se están escapando 13 por 11. Esto va a provocar un tiempo de inmediato para José Miele que no quiere correrse más riesgo o el primer tiempo que solicita en este tercer parcial. Nosotros vamos a pausar y regresamos de inmediato. El cariño deja una huella. Vela porque estemos bien. Celebra las nuevas etapas de la vida. El cariño. Nos mantiene en forma para que no nos perdamos ni un segundo de lo que nos llena de vida. Donde hay cariño, hay salud. Por eso llevamos 40 años cuidando cada etapa de tu vida. En sí 40 años de salud completa. 13 por 11, Heriberto. ¿Cómo ves el asunto ahora mismo para las metas en este tercer parcial? Sí, obviamente ha habido un avance de 4 a 0 de parte de Corozal. Están jugando un ratito bien, un ratito no tan bien. Y necesitan ganar este parcial para poder seguir con aspiraciones ¿verdad? en este partido, porque están atrás 12 a 0. Así mismo. Cuando viene al servicio una vez más, la especialista iba a pitarle la infracción a Sabana back Se llevaba la malla. El 14 llegó para las Pinking de Corozal. Se van acumulando los errores. Y son cinco al hilo en estos momentos para las pinkins Sigue sirviendo Kendra Rosario. Otro servicio corto. Sabana va, va con Nori Ceballos. Estaba bien parada las manos. La mandaban de inmediato para terreno metropolitano. Vuelven a hacerlo, pero esta vez para fuera de la línea responden las Mets. Nori Ceballos. Consigue el punto contra las manos. Si sí, detiene ese rally de 5 a 0 que llevaba Corozal. Y el servicio va Kayla Swanson. Swanson, que no se equivoca nunca en su servicio. Levanta de todas maneras bien la Pinky y se encarga del resto. Jan Lee Félix con el punto. Número 15, a ley de uno del segundo tiempo técnico, Heriberto. Entra Yenimar Santiago al servicio por Corozal y Génesis Castillo a la Maya. Yenimar San Santiago que ha demostrado un servicio peligroso también. Heriberto, en este doble cambio de Freddy Vázquez, vuelve a causarle problemas a las metropolitanas cuando viene la Fefa Rivera en remate cruzado. Levantaba a Jan Lee Feliz, ella misma la va a mandar. Hacia terreno de las Mets. Vuelve el Dink y ahora levanta milagrosamente también la Dominicana de las Pinkins de Corozal. Vuelve a la tercera en la vencida y otra más que levantan las de Corozal. Y Guaynabo va a tener que vender. No quieren regalar nada a las de Corozal. Las de Amarillo a las visitantes. Buena la gestión defensiva de leg Hernández. Insisten con Fefa. Oye, y es que las levanta toda Yanli Feliz y también sigue atacando. ¡Wow! ¡Qué lujo! Ver este partido de voleibol aquí en el Quijote, qué pena, que termina con punto para Emma Clotier contra las manos. Segundo tiempo técnico. Es para las Pinking con ventaja de cuatro. Regresamos en breve. La Liga de Voleibol Superior Femenino, traída a ustedes por la compañía de turismo de Puerto Rico, Voy Turisteando, Condado Emaray, Leaf Fitness Clubs, Herrea, Molten. Deportes Salvador Colón y la Federación Puertorriqueña de Voleibol. Manual Office Cleaning Service. Ofrecemos mantenimiento y limpieza rutinario, lavado de alfombras, mantenimiento de todo tipo de pisos, servicios completos de áreas verdes, recogido de desperdicios sólidos, entre otros. Estamos comprometidos con el ambiente y contamos con el personal capacitado para exceder las expectativas de nuestros clientes. Contamos con más de 40 años de experiencia, calidad y satisfacción garantizada. Para servicios o información, llámenos al 787-720-1687. De regreso a el gioco de Y es que la dominicana Jean Lee Félix está haciendo de todo y en defensa está impecable, La levantó todas las que le mandó la Fefa Rivera. Mucha defensa en el lado de, de Corozal las mantiene arriba de cuatro. Jenny Marr mandaba a la flotadora Sabana Bagba por el centro con Naya Gross, que implanta respeto finalmente en la malla y pone torniqueta al sangrado. Hay doble cambio en el lado de Guaynabo. Viene Bárbara López y en el Maricruz. Sale Norian Ceballo y Sabana Al servicio Bárbara López. Al servicio Bárbara López. Oyendo la ficha allí, Miele. Buscando respuesta de parte de las metropolitanas. Bárbara López buscaba el Ace. ace el directo. Le responde Bárbara López al dirigente. De ahí directo a la uno. El segundo punto en seguidilla para las de Guaynabo se acercan de dos. A ver si lo repite, Bárbara. Levanta en esta ocasión las de Corozal y Emma Clotier. Que cuando le echan balón por la dos en bicicleta ya la tiene patentada. Mucha fuerza en ese ataque. De Clotier le da el tercer ventaja de tres para Corozal y Charlie Feli el servicio por Corozal levanta a Legna fuera de sistema la ofensiva en el Maricruz conseguía el roce pero levantan de todas maneras las Pinkin. el Dink de Dalí Santana efectivo vuelve a tomar ventaja de cuatro puntos peligrosa esta ventaja ya tienen 18 Heriberto las Pinking sí al hilo por Corozal obliga a José Mieles Técnico de la MEDE pedí pedir tiempo. Vamos a una pausa, regresamos. El cariño deja una huella. Vela porque estemos bien. Celebra las nuevas etapas de la vida. El cariño nos mantiene en forma para que no nos perdamos ni un segundo de lo que nos llena de vida. Donde hay cariño, hay salud. Por eso llevamos 40 años cuidando cada etapa de tu vida. En sí es 40 años de salud completa. 18 a 14. Al frente están las pinking. Ya Mieles utilizó todos los tiempos que tiene disponibles, pero es que no hay mañana para las Mets. Y ya dio su último mensaje, al menos cuando todas están reunidas en el banco. Eso es así. Vamos a ver si hay una reacción de las MED de Guaynabo y no, y no se quitan como hicieron en la noche de ayer. Feliz con el servicio. Bahadaya Gross se encontraba uno contra uno con las manos de Genesis Castillo y la hizo pagar. Ese ataque fue en, en cámara lenta y la midió muy bien Genesis Castillo. Huyen, en, se van en escapada a Corozal de 5. Levanta Le Hernández hacia atrás, Álvaro López por la otro bloqueo. Y es Genesis Castillo la que se está sumando ahora al esfuerzo. Llegaron a 20, Riberto y y amigos fanáticos. Son cuatro puntos consecutivos para las visitantes. Sí, el tiempo técnico fue 16-14 y ahí se han quedado estacionadas las meses de Guainabo. Levanta allí el equipo de Huaynao y ahora sí si se reivindican Maya Gross. Para recortar distancia 20 a 15. Y el servicio por Guainabo Stephanie sí. Rivera. Pepa Rivera que nunca se quita. Le toma su tiempo. Y lo va a hacer en Jumper la Pepa. Le quitó un poco en esos momentos. Y Animar Santiago, el balón para Dali Santana. Mandaba un celaje. Y allí. Lo único que vimos fue el balón picar en el tablocillo. El 21 llegó para Corozal. Se complica la cosa para las meta de Guainabo porque Corozal lleva seis puntos de ventaja, cuatro de la victoria. Clotier sorprende una vez más a las Metropolitana con otro ace de depósito directo, su cuarto ace en... La noche de hoy. Y yo sé que no hemos llegado, Heriberto, pero el 22 este me pesa a mí. Yo creo que el 2015 ya estaba pesando. Clotilde la mandó fuera de las líneas, la mandó para las parchas. Una de escala y una de arena. Un ace y un error en servicio. ¿No van a dejar servir a Naya Gross. Va a entrar en Dianis que... Rodríguez. Rodríguez por la mes de Guaynabo. Siete al servicio, Dianis Rodríguez. Viene Guaynabo, viene. Dianis Rodríguez, a ver a qué zona va a servir. Servicio un poco más largo sorprendió allá a Yadali Santana el balón sigue vivo y van a venderla las decorosa. La oportunidad para seguir descontando, a Bárbara López por el centro, Keila Suazo produce uno más, son dos al hilo para Guaynabo bueno, 20, sende, no, 12, ah, viene en cambio en el, el doble cambio de Freddy Vázquez, entra Saray Álvarez y Juliana Askew buscando mejorar en la recepción Sí, sale Jennifer Santiago y Genesis Castillo. Pero continúa acá al lado de Guainabo Dianis Rodríguez en el servicio. Repite el servicio corto, la levanta Bergman. Cuando Dali Santana tiraba un ding, todo el mundo esperaba que el balón iba para Isabela Bergman y Asquio le envió ahí un chorrito y así mismo lo hace Dali Santana. Ese es el 23, Heriberto. El que pesa. Ese pesa cuatro veces. A ley de Dochavo para llevarse la victoria a las Pinkin pero las Mets siguen dándolo todo aquí en el tabloncillo. Ahí la vemos una vez más, Legna Hernández atacando en la 4 contra las manos, contra la oposición y no se Milano. Ahí cambia en el lado de Guaynabo, vuelve Sabana, va al servicio y a la malla Nori Ceballos. Sí, sí. Salen el Maricruz y Bárbara López. Ah. va con la flotadora levantan la Pinkin Askew van con Dali Santana y ahora parece que todos los balones encuentran la palma de la mano de Dali Santana, que está poniendo en match point a la Pinkin de Corozal. Seis oportunidades para acabar el partido y obtener los tres puntos en el lado de las Pinkin de Corozal. 24 a 18, dice la pizarra del Quijote y el municipio autónomo de Guainabo. Dali Santana con el servicio flotadito Sabana va por el centro con Swanson jugando bien al Zairo Guaynabo y necesitamos cinco más de eso. Hay que jugar perfecto en estos momentos. Y si alguien es capaz de eso, son las metropolitanas con Lecta Hernández de la línea de fondo. Legna, servía bien, Asquio hacia atrás, no sé a quién, el Paraguay allí no llegaba nadie, ya estaba en el lado de la Metropolitana, que ponen dos y llegaron a 20. Esto va a provocar un tiempo de Freddy Vázquez que quiere asegurar este parcial, sí o sí sabe de lo que son capaces las Mets. Nosotros regresamos en breve. La Liga de Voleibol Superior Femenino, traída a ustedes por la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Voy Turisteando, Condado Emaray, Leaf Fitness Clubs, Herrea, Molten, Deportes Salvador Colón y la Federación Puertorriqueña de Voleibol. A jugar perfecto las Mets. Si quieren extender este partido, la pinking de Corozal en Match Point, Heriberto. Oye, esas instrucciones que recibieron las pinking de Corozal, fue rapidito, fue apenas unos 15 segundos que recibieron la instrucción, así que vamos a ver por dónde se va la jugada de laboratorio que han formulado las Pinking de Corozal para acabar el partido. Legna Hernández en el servicio. Continúan las metropolitanas con buen servicio de Legna. En la colocación es Saraí Álvarez. Yanli Félix tiraba tres cuartos. Sabanabal va por la cuatro con Fefa Rivera. Produce uno más. Esto no se ha acabado. Son tres al para Guaynabo. Y continúa el servicio la Camuyana Legna Hernández. Todo. Todo bien. Continúa Legna desde la línea de fondo. Vuelve con buena flotadora. Mala la recepción. Otra oportunidad para Guainabo. Insisten con Fefa Rivera que tiraba un ding. Iba allí a salvar el balón la dominicana Yarli Feli. Otra oportunidad dicen, dicen que esta puede ser fefa. Lo intentaba por la línea, le quitaban potencia ese remate con las manos. Y hasta aquí llegó el partido Saraí Álvarez. Se acaba de anotar el punto 25 para las Pinking en este tercer parcial. Y así termina esta noche con victoria en tres parciales para las Pinking de Corozal, 25 a 21. 25 a 21. Los primeros dos parciales se acabaron a 22 y este tercero a 21, los tres se parecieron mucho, Heriberto, estos tres parciales. Y sí, mucha defensa del lado de, de las Pinkins de Corazal, obviamente jugaron y consiguieron la, la victoria por derecho propio, o sea, realmente no podemos decir otra cosa, ¿verdad? Huaynabo nunca se quitó, estuvieron defendiendo toda la noche, pero en el lado de Corazal, pues apenas picaron los balones, ¿verdad? Y ataques fuertes de Norian, bloquearon mucho a Norian por la posición 2. Stephanie trató de hacer su parte y la central en Naya Gross y Kayla Swanson pues hicieron su aporte en la ofensiva. Asimismo, por lo menos ahora en el Quijote no habrán más partidos, pero si miramos el itinerario de las Metropolitanas para que usted pueda seguir el equipo de las Metropolitanas cuando esté jugando en la carretera este próximo partido. Será pasado mañana. Mañana, día de San Valentín, usted disfrute. Seguro que sí, con su pareja, con sus amigos. Usted tiene todo el derecho, pero usted tiene un compromiso. El jueves, que será en Juncos. Y ese la... partido en el standing, Juncos está en una quinta posición que están justo arriba de nosotras. Sí, ese va a ser en la Coliseo Rafael. Te hey, Albert, el sábado 17. Van a, al Olimpo, a las Atenencias de Manatí, ya tratarán de repetirle ¿verdad? la historia que hicimos aquí en la noche de ayer. El viernes 23 van a la Agelito Ortega y el, el martes 27 a Corozal. Así que hay cuatro partidos en la carretera para la de Guaynabo. Esperamos que ya esté de regreso en el cuadro de la Mete Guainabo, Hailey Bush. Y regresamos el 28 de febrero para medirnos a las criollas de Caguas, que le hemos ganado en dos ocasiones, en cinco parciales, en... Una en tres y una en cinco. Una en tres y una en cinco parciales, correcto. Asimismo, ese equipo de las criollas de Cagua es un equipo que también está arriba en el standing, o sea que es positivo, en caso de que se termine un empate, pues entonces el gol average y los partidos en victoria de ellos nos favorecen al equipo de las metropolitanas. Esto es un torneo donde ha sido bien atropellado y así va a ser, este calendario que lo más importante es seguir acumulando puntos y si no se acumulan los puntos en cualquier caso, por lo menos tener buenos partidos como el que tuvimos hoy ante las Pinkins, que eso ayuda en la parte anímica del equipo. Nuevamente hay que hacer la salvedad que Karino Casio ni Hailey Bush están disponibles luego del juegazo de ayer. Es un juego en back-to-back, -back, un juego difícil eh, enfrentar a las bicampeonas Pinking de Corozal, pero como usted había dicho, Heriberto, es por mérito propio esta victoria de las de Corozal. Correcto. Celebramos mucho y nos disfrutamos el buen juego en defensa de la MET de Guainao pero muchas veces hace falta el bloqueo ahí alto, no solamente Naya Groy-Swanson, sino Karina, eh, también Haley Bush. Obviamente quizás el resultado hubiera sido diferente de ya estar en cancha. Las estadísticas de la federación se quedaron ¿verdad? ahí un poquito rezagadas, pero para concluir la transmisión podemos verificar lo que es el partido que está en el Clemente. Creo que hay un partido en Clemente esta noche. Es correcto. Ahora mismo ese partido está en un cuarto parcial, donde las criollas de Cagua están dominando dos parciales por uno a las cangrejeras de Santulce. O sea que aquí no hay enemigo pequeño, las de abajo se ganan a las de arriba y eso lo vimos ayer. Correctamente, correctamente. Así que gritan que nos queda. Eh, podemos ver cómo fue que se acabaron estos parciales: 25 a 22, igual el segundo y el tercero a 21. Mire. Si se parecen o no se parecen, como le estábamos diciendo. Correcto, aunque fue en tres parciales, obviamente fueron cerrados, así que hay que respetar a las mete Guaynabo. O sea, el hecho de que no hayan acumulado puntos esta noche eh, no quiere decir que es una derrota definitiva y vamos a, a, a caer en, en una racha negativa. Al contrario. Es una muestra de que hay talento en esa banca de las Mets de Guaynabo y hay que contar con ella en lo que es la postemporada. Además, en el otro partido que hay esta noche de las valencianas de Junco frente a las changas de Naranjito, ese ya se acabó. Fue en tres parciales, igual que este, pero ganaron las visitantes. Las valencianas de Junco derrotando a las changas de Naranjito. Esto quiere decir que es positivo para las Mets porque, aunque las valencianas están encima de nosotros, las changas no nos alcanzan. Correcto, correcto. Nos suman puntos nuevamente, ¿verdad? Las changas de Naranjito. Así que es un solo equipo el que se limita para la postemporada. Así que es jugar hasta, al menos para esa sexta posición, ¿verdad? Eh, porque el uno y dos cogen un bye y no entran a lo que son los cuartos de finales. Queremos agradecerle a cada uno de ustedes que se mantuvo en sintonía. En esta la transmisión oficial de las metropolitanas de Guainabo de nuestras Mets de Guainabo directamente aquí desde El Quijote. Mi nombre es Cristian Vargas. Estuve en la narración de este partido. Heriberto Rosario estuvo en los comentarios. Mario Guzmán en la producción y será hasta la próxima. Muy buenas noches. Que descansen.